a todos. Ya ha pasado el Ecuador de la fase de grupos de esta Copa de Campeones. Y ahora empiezan las prisas, González. Hola, Manolo, hola a todos. Sí, estamos en el cuarto partido, así que todos los puntos valen su peso en oro. Y los dos equipos lo saben. Comenzará el partido del Zenit de San Petersburgo. Y como rival tendrá al Aston Villa. Partido de máxima expectación, como se suele decir, amigo Paco. A ver si con suerte los dos equipos confirman los pronósticos. Eso es, Manolo. A veces estos... Este cuarto partido de la fase de grupos de la Copa de Campeones ya está en marcha y los dos equipos lanzados. Puede adelantarse. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Bueno, Paco, el primer gol llega cuando no habíamos acabado de sentarnos. Sobre todo del que ha encajado el gol. A ver cómo reaccionan. Estaba muy cerca de la portería y, por supuesto, Paco, que no ansía ser peligrosa. Cuidadín, cuidadín, que tira puerta. ¡Gol, gol, 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 gol! Y con este gol se ponen dos por encima en el marcador, Paco. Hombre, la remontada es difícil, pero cosas más extrañas se han visto. Vaya efecto que le ha metido a la pelota. El gol es de una factura espléndida, digno de un artista del balón. Haciendo un fútbol como ese, es que me emociono, Paco. Increíble. Pega en el larguero, pero sigue Renato Sánchez. ¡Golazo! ¡Qué golazo! Remate de cabeza perfecto. ¡Fantástico cabezazo, sí señor! ¡Qué bonito! Ha observado muy bien la trayectoria del esférico en el aire para terminar rematando de cabeza. Ha sido una de las mejores acciones del encuentro. Paco, de color muy claro. Así lo creo yo, ¿eh, Paco? Monocromo, diría yo. ¿Te parece bien la palabra? Ha sido un auténtico recital. Su juego ha sido bastante bueno en este encuentro, Paco. Ha estado a un buen nivel. Muy bien, ha marcado un golito y ha contribuido a la victoria del equipo. Bienvenidos a este encuentro de la quinta jornada de la fase de grupos de la Copa de Campeones. González, como un servidor, les vamos a contar lo que ocurre aquí. Hola, Manolo. No te descubro nada si te digo que esta competición me encanta. No hay partidos basura y todo el mundo se juega el prestigio en cada jornada. El colegiado ha pitado y el partido de Copa de Campeones ya está en juego. Es el quinto de este grupo y ningún equipo querrá perder. Digamos que en estos primeros 45 minutos el chaval, pues no, Paco, no ha sido decisivo. ¡Si la enchufa se adelanta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Primer gol del partido, abre la lata con este chicharro. Esperemos que sea el primero de muchos, Manolo. Mira, chico, lo ha hecho que parece fácil, ¿eh? Es una prueba más de que no hace falta pegar. Parece que el mal tiempo no ha tenido impacto alguno sobre el partido. Sí, señor, ha sido un partidazo. Un partido muy decente el que nos ha dejado. Acorde con alguien de su nivel, Paco. Seguro que hubiera firmado tener esta actuación justo antes del partido. Ha jugado bien y ha marcado el gol que les ha dado la victoria.
Bienvenidos al sexto partido de la fase de grupos de esta Copa de Campeones. Conmigo está Paco González para ayudarme en los comentarios. Hola Manolo, hola a todos. Últimos 90 minutos antes de las eliminatorias por el título. Yo ya estoy nervioso, a ver si esto empieza pronto. Vamos con el Aston Villa, que se enfrenta ni más ni menos que el Real Madrid. El equipo local podría clasificarse hoy mismo para la siguiente fase, y eso que todavía matemáticamente quedan partidos por disputarse. Tienen que ganar, Manolo. Cómo me gustan estos partidos en los que hay tanto en juego. Ahí tenemos a los jugadores que van a formar de inicio para el equipo local. Mira, Paco, ver la alineación, pues si yo fuera el entrenador rival, casi me despediría de tener la pelota. Lo normal es que vayan a tener un porcentaje muy alto de posesión, pero posesión con sentido, ¿eh? Que eso es lo que hace falta. Thank you, Villa Park. Enjoy the match. Empieza el último partido de la fase de grupos de la Copa de Campeones para estos dos equipos. En esta competición no hay partidos de trámite. Siempre te juegas algo. Puntos, prestigio, dinero. ¡Pinchisco! Prueba el disparo. ¡Gol, gol, gol, gol! Las cosas se van poniendo en su sitio, lo digo por cómo iba el partido. Había un claro dominador, Paco. Tan claro como que ya está por delante en el marcador. Aquí se impone la lógica y sin que sirva de precedente, es el equipo más potente. Podría haber una buena ocasión. ¡Ahí tiene las tablas! ¡Golazo! Llega el empate, llega el gol que vuelve a darle emoción al partido. Y el entrenador está que echa chispas. ¡Avanza! Disco deleítanos con un chicharro. ¡Gol, gol, 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 gol! Gol que de momento les da ventaja en el marcador. Si siguen jugando así, dudo mucho que pasen por dificultades. Yo también, porque están controlando muy bien el partido. Marca su segundo gol en el partido y creo que quiere más. No está sentenciado. Ese pasa a la espalda. Que va, que va, que va, que va para adentro. ¡Gol, gol, 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 gol! Si no lo veo, no lo creo. Así se marca un gol. Creo que es justo porque estaban dominando el partido y me parece que esta diferencia va a ser definitiva. Paco, eso es un gol de listo. Yo no sé si es de listo, pero es un gol que solo consiguen los tíos que tienen mucha, mucha clase. El tiempo reglamentario ha concluido y la derrota ya es inamovible. Paco, ¿ha sido justa? No sé si les parecerá justa, pero ahora ya no pueden hacer nada para remediarlo. Han tenido su ocasión sobre el campo y no lo han aprovechado. Oye, estaría bien, Paco, que te mojaras con el del Arroyo de la Miel. ¿Cómo has visto a Isco? Otro partidazo de este hombre y aunque no nos extrañe, no dejamos de destacarlo. Manolo, hoy un doblete y victoria para su equipo.